Días. Hola Juan, buenos días, ¿cómo amaneces? Muy bien, ¿no? ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias. Es que por acá otros madrugamos y estábamos en el chat, entre ellos Pedro Navarro, pero veo que se salió. Entonces, bueno, vamos a dar un ratico para que se vaya metiendo la gente. Sí, ¿Cómo profe. les ha ido? ¿Cómo les fue en el grado de Daniel y Cristi? ¿Qué le pasó a Cristi? Pues no, el grado de Daniel súper bien. El viernes, eso fue el viernes en la mañana. Yo asistí después de la revista y muy chévere el trabajo que él presentó, que entregó, gustó bastante. Y con respecto a Cristina, pues se ha entendido que está incapacitada. La doctora Contreras me dijo que como que tenía COVID. Y empató como con una rotación que va a hacer por fuera. Entonces, pues bueno, ahí va a estar unos días fuera del hospital. Qué En este. vaina. Bien. Pero ella ya tenía su grado, ¿cierto? La celebración era de los dos. Era como una despedida anticipada para juntar a los dos, pero de pronto entonces la de ella se aplaza para otro momento. Ya. Ay, sí. Bueno, siquiera lo de Daniel. ¿Y qué trabajo presentó? Era. La pregunta, la hipótesis era si se podía hacer cirugía vitreoretinal con bloqueo o anestésico regional. ¿Sí? Con anestesia Entonces, tópica. no, regional, no, con bloqueo. Entonces, ¿Cómo así? sí. Pues sí, siempre se ha hecho así. Pues sí, o sea, es que había como mucha controversia con eso, pero se presentaron pues todo lo que se vino haciendo desde muchos años por acá, tanto en la Ajá. clínica como en el hospital, y se demostró que sí se podía. Okay. Y es que antes, ¿cómo se hacía? No, pues estaba en la controversia de hacer con general, dependiendo pues del perfil del paciente, pero pues sí se pudo, o sea, diversas formas de bloqueo, diversas formas de hacer pues como según el abordaje y el tipo de teoría del paciente, pues qué técnica de anestésica regional si iba a ser la más apropiada para Indicada. cada paciente. Ok. Pero Bueno. sí, súper bien. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y viene algún otro residente de trauma? Pues para una subespecialidad, pues. No, que yo sepa por Ahora no ahora, no. sabemos, Sí. ¿no? Ok. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a esperar un momentico que se una más gente. Ya creo que viene. La semana pasada, entonces, solo empezamos a desarrollar el tema de ectasia. Quedó, pues, la mayor parte del contenido para desarrollar hoy. No sabemos si vamos a alcanzar al final a empezar con el tema de Francisco, que es topografía y tomografía corneal, para luego continuar con el tema de aberrometría. Como les decía, aquí podemos demorarnos unas cuantas sesiones porque es muy importante recalcar en este tema y que lo manejen de la mejor manera, ¿no? Porque, digamos, es la base que ustedes de aquí en adelante van a manejar pues, sobre la imagenología de la córnea. Estas dos, tomografía básicamente y aberrometría, son básicas. Tenemos en este momento 10 participantes y son las 7 y 30, damos unos minuticos. Saludemos, bienvenido Francisco, que inicias tu rotación de córnea. Bienvenidos todos los asistentes. Gracias. Pedrito, contamos con tu presencia hoy también. Pedro es un colega especialista en segmento anterior que trabaja en Bogotá y que hizo, como decía la sesión pasada, una publicación sobre factores de riesgo para ectasia, para aplicarlo en el screening preoperatorio de los pacientes. Muy interesante, como lo había
pues como nos lo describió rápidamente. Importante que cuando estemos en la sesión en topografía, de análisis de una topografía, podamos aplicarlo allí. Cuando Francisco nos presente alguna topografía pentacam, porque este screening pues lo desarrolló Pedro con base en el topógrafo pentacam, lo podemos ver. Todo lo que veamos en teoría, si lo aplicamos clínicamente, pues lo vamos a entender mejor y no lo vamos a olvidar. Bueno, ya estamos entonces 14 participantes. Buenos días de nuevo a todos, bienvenidos. Vamos a dar continuidad hoy al tema de ectasia corneal post-LASIK, que inició la sesión anterior el doctor Juan Felipe Roballo, residente de Univalle. Adelante, Juan. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días para todos. Como decía Lado, vamos a continuar entonces con nuestro tema que hemos venido realizando. Hasta la última sesión habíamos hablado de lo que correspondía a los factores de riesgo relacionados pues, al desarrollo de una ectasia postcirúrgica refractiva. A partir de hoy, entonces, vamos a dar continuidad con lo que correspondería a la fisiopatología y me voy a detener en este punto básicamente para explicarle tres puntos principales para entender. El primero va a corresponder a lo que es la presencia de unas anomalías estructurales prequirúrgicas que ya presentan estas córneas, sea un coratocón o sea otras condiciones ectásicas propias de la córnea, sean manifiestas clínicas o de forma subclínica. ¿Sí? No solamente el queratocono, podemos tener un queratocono flustro también, o podemos contar con una degeneración marginal pelúcida en estas otras condiciones. Otro punto que vamos a tener en cuenta es el impacto biomecánico severo que se puede presentar durante el procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Eso es un factor decisivo y pues vamos a, o sea, la idea siempre es tenerlo en cuenta porque pues ninguna cirugía está exenta de pues, presentarle alguna complicación o que pues no vengan las cosas como lo esperamos. Y un tercer punto a tener en cuenta es que se llegue a presentar un trauma severo postquirúrgico, ¿sí? Desde un brote vigoroso que vemos en los pacientes atópicos, en los pacientes alérgicos que de forma inconsciente pueden olvidarse y hacer, no aguantarse y generar pues, un trauma físico o mecánico directo sobre esta cirugía, este ojo recién operadito o con semanas de cirugía y predisponer a que se genere el comienzo de este, tenga o no tenga factores de riesgo predisponente. En esta siguiente diapositiva, existe como una especie de collage para los que no estén familiarizados con lo que es una ectasia. Vemos diversos grados de ectasia, están en fotos real de nuestros profes, que muestran, como les digo, diversos grados de ectasia. ¿Sí? Y algunos ya con presencia de hidrops, y ustedes ven definitivamente cómo está esa curvatura anormal de esa córnea ectásica, ese adelgazamiento marcado sobre eso. Más empinada y los signos que se externos como Munson que podemos ver en la última foto es muy característico de esto, pero precisamente para no llegar a estos puntos es que tenemos que hacer la evaluación prequirúrgica muy detallada y no solamente identificar la presencia o no de un queratocono o alguna otra condición ectásica, sino determinar condiciones de riesgo relacionadas para definir este paciente puede ser llevado al procedimiento quirúrgico. Es importante para tener en cuenta esto, las ayudas diagnósticas. Voy a hablar un poco de tomografía y topografía corneal, porque es un abrebocas a lo que pues, vamos a tratar más adelante, pero me gusta que lo tengan en cuenta, porque es de antemano bueno conocer estas características y cómo nos pueden servir estas herramientas. Entonces, son especialmente importantes a la hora de poder llegar a diagnosticar y tratar estas condiciones ectásicas. La
La idea con el topógrafo es que este es un estudio que está basado en sistemas de discos de plástico y se usa básicamente para hacer una reconstrucción de esta superficie córnea frontal o anterior. Con respecto a la tomografía, pues se va a hacer una reconstrucción tridimensional de la córnea y hay que tener en cuenta que esta tomografía es como el resultado de múltiples tecnologías, donde se van a tener en cuenta un escaneo de hendidura horizontal, el uso de las cámaras tipo Shane-Flock, que hacen pues una imagen rotacional pues, de esta estructura estudiada, y tener en cuenta que se puede utilizar también, se utiliza también ultrasonido a muy alta frecuencia y tomografía de coherencia óptica. Juan, antes de que continúes avanzando en esto de topografía y tomografía, las imágenes que tú mostraste de las ectasias, que entre otras están muy bonitas, son ectasias primarias, ¿no? Eso es un cono, conos avanzados, hidrops, corneales, etcétera, que no es lo que se presenta en la ectasia secundaria, o sea, en la ectasia posterior a cirugía refractiva. Bueno. Así es, Do. Esas son ectasias primarias, ¿sí? Pero es como para pues, Para diferenciarlas, sí, replicar. porque hay una diferencia bastante importante, ¿no? Sí, sí, es una representación gráfica de conocer el grado de las ectasias que se pueden presentar, pero son ectasias primarias extremadamente avanzadas. No ectasias post-LASIK, sino ectasias primarias, es decir, ectasias por un cono. Sí, señora. Ok, listo. Bueno, profe. Entonces, continuando con la topografía, la idea es que se puedan detectar cambios muy sutiles de estos trastornos clínicos e incluso subclínicos de esta superficie anterior de la córnea. Y la idea es que no llegar poderla detectar antes de que los pacientes puedan desarrollar síntomas clínicos, porque pues, entre más avanzada esté la condición, que se va a notar seguramente que los van a manifestar la aparición de síntomas como una disminución progresiva de la agudeza visual. Y pues los hallazgos ya típicos de la hendidura que ya nos sugieren cuando están presentes que ya el proceso está un poco más avanzado. Pues acá tenemos un Munson, signo clásico de una ectasia avanzada, en este caso una ectasia primaria. Pero lo que nos muestran estas imágenes van a ser el aumento del astigmatismo, la presencia de un astigmatismo irregular y un adelgazamiento progresivo de esta paquimetría. Como les decía, estas tecnologías están basadas en las imágenes del disco de Plácido. Esto va a permitir, además, no solamente hacer una representación gráfica de esta superficie corneal, sino que también nos va a ayudar a evaluar la película lagrimal, que es algo que está sumamente relacionado también con la salud visual de sus pacientes después de haber, de forma pre y posquirúrgica, cuando se hace la evaluación de sus pacientes. Tener en cuenta que estas tecnologías se usan de forma sinérgica en el diagnóstico de ectasia y que se van a presentar diversos patrones topográficos que van a sugerir pues, la presencia o no de esta condición. Como ven en las imágenes, pues, puede aparecer una estación de una ectasia refractiva en un patrón tipo pinza de cangrejo, que es más como una manifestación de la degeneración marginal pelúcida. Responder a esta imagen de acá superior a la derecha, pero también podemos contar con otros estos tres tipos de patrones, como presentar un corbatín asimétrico con empinamiento inferior o un cono empinado inferior que puede estar de forma aislada o puede presentarse un empinamiento superior u oblicuo. Entonces, tener en cuenta también esos patrones topográficos. Por acá les quería mostrar en esta imagen, esta es una representación de una topografía que representa una ectasia post cirugía refractiva, donde se destaca la presencia de un área de empinamiento en el ojo izquierdo, en empinamiento inferotemporal y la presencia de un astigmatismo irregular. Entonces, por ejemplo, acá en este mapa del mapa axial, ustedes ven la presencia de la astigmatismo irregular y en esta zona
Ustedes ven que las diferencias de las dioptrías se van a manifestar con un mayor encurvamiento en esta zona muy cercana al eje visual. Pasa alrededor, está dentro del rango normal, es 42-43 dioptrías, pero en esta zona empieza a mostrarse una diferencia marcada, digamos, pues, unos 45 dioptrías. Y si se ven en los números, se ve que esta córnea ya tiene un adelgazamiento, una córnea en su punto más delgado es de 477 micras y que muestra una K más, una curvatura máxima de 45.8 dioptrías. Entonces, esto es como una representación de una tasia en una cirugía, o sea, después de una cirugía por clásica, con una evidencia de una córnea que ya está pues adelgazada. Fíjate que los patrones que tú presentaste en la diapositiva anterior, pues son patrones de ectasias avanzadas, ¿no? Este patrón en tenazas de cangrejo, etcétera. Pero lo más importante es aprenderla a reconocer cuando hay cambios muy sutiles, como el que estás presentando en la topografía posterior, en donde vemos, si nos vamos a la elevación de la cara anterior y a la elevación de la cara posterior, pues no se ven unas alteraciones muy claras. Lo mismo en la progresión paquimétrica, pero si vemos dentro del área pupilar esa diferencia de poderes dioptricos tan marcada, lo cual denota astigmatismo irregular, ese puede ser, pues, obviamente un signo de ectasia. Lo mismo si tenemos el patrón comparativo de pacientes que hemos venido siguiendo en el tiempo, también de una manera muy rápida, y cuando haya cambios sutiles los podemos detectar. Bueno, lo importante es esto, agudizar el ojo y los sentidos para poder hacer diagnóstico muy precoz para evitar, pues, esos casos tan avanzados. Así es, doctor. Por lo cual, en esta siguiente diapositiva, quería mostrar esta diferencia del seguimiento de un ojo que presentó una ectasia y que fue llevado a procedimiento, fue llevado a los 3 meses. En la columna del centro, ustedes ven una imagen muy parecida, lo fue realizado en junio del 2020. Y acá en el centro, en el eje pupilar, precisamente se ve este encurvamiento, este aumento del poder dióptrico con 47, que pues muy sugestivo, una ectasia post-LASIK. Como les decía, bueno, acá se ha encontrado una córnea delgada en 437 micras. Este paciente fue llevado a cross-linking, que se realizó en 3 meses después, en septiembre del mismo año. Y quería destacar acá en la imagen de la izquierda cómo fue el efecto aplanador de este procedimiento, donde ustedes ven que de 47 dioptrías pasó a 41 dioptrías, muy similar a lo que podemos encontrar en el resto de patrones dióptricos de este centro pupilar. Y esta imagen de la derecha va a mostrar la diferencia entre ambos mapas, esos dos puntos entre A y B, donde se muestra la diferencia que se mejoraron en color morado, pues mostrando precisamente este efecto aplanado del procedimiento. El doctor Pedro Navarro tiene una intervención. Adelante. Hola, María Mercedes. Sí, de pronto si pudiéramos mirar la diapositiva anterior de la ESA. Sí, yo pienso que esta imagen es, pues, nos ayuda a analizar, por ejemplo, un concepto que es importante, y es que muchas veces en la topografía de elevación, que obviamente la característica es que nos da medidas de espesores y medidas de elevación de la cara posterior, si ustedes se fijan en este caso, pues las elevaciones posteriores son normales. Y sigue siendo el criterio de topografía de cara anterior, que es el índice de asimetría corneal, que pues fue descrito hace muchísimos años por Rabinowitz dentro de los criterios de queratocono, que siguen aplicando pues para este tipo de ectasias secundarias, y es que el índice de asimetría es lo que nosotros debemos seguir buscando en los pacientes candidatos a cirugía refractiva. El hecho de que hoy en día usemos más tomógrafos
que nos dan pues mucha más información, digamos, de todo el segmento anterior, y en teoría son equipos mucho más precisos en la evaluación de la córnea porque pues evalúan la córnea de borde a borde, o sea, de limbo a limbo, y en la cara anterior, la cara posterior y otras, digamos, medidas del segmento anterior. La topografía de reflexión o de cara anterior sigue teniendo mucha validez para la evaluación de los pacientes, y de hecho, la probabilidad o la estimación del riesgo como criterio diagnóstico, si uno utilizara el índice de asimetría de poder corneal como única prueba diagnóstica, si uno no tuviera topografía de un topógrafo de elevación, por ejemplo, es una ayuda muy importante, y eso es lo que uno tiene que mirar, porque fíjense que el índice de asimetría, aunque es bastante ortogonal el astigmatismo que uno ve en este mapa sagital, en este mapa axial, pues el índice de asimetría son 3 dioptrías. Y obviamente eso, pues lo que nos dice es que esa córnea tiene una alteración importante que no es normal, y por eso les había puesto aquí el valor de un índice de asimetría mayor de 1.4 dioptrías, pues es confirmatorio de una córnea posiblemente con ectasia. Pero obviamente cuando nosotros hacemos el screening de pacientes para cirugía refractiva, muchas veces para uno es obvio que el paciente que es evidentemente enfermo, como los mapas que vimos antes o las imágenes de las córneas con queratocono clínico evidente, pues para nosotros no va a ser una duda que esos pacientes no se van a operar. Como tampoco es una duda de los pacientes que tienen una tomografía completamente normal, porque obviamente los vamos a incluir para operarlos. El problema aquí son los pacientes que son limítrofes, los pacientes borderline, y por eso ahí es donde uno tiene que utilizar pues todo el poder diagnóstico de diferentes parámetros para uno poder sospechar tempranamente, porque estos pacientes generalmente pues no tienen la córnea adelgazada, no tienen las curvaturas altas, no tienen la elevación posterior evidentemente alta. Y ahí es donde uno tiene que utilizar todos esos criterios para uno poder saber si ese paciente será candidato o no a una cirugía refractiva para no tener pues ectasia secundaria. Y ese valor del índice de asimetría es importante siempre tenerlo en mente, porque sigue siendo, aunque es un criterio de la topografía de reflexión o de cara anterior, sigue siendo vigente y es muy importante. De hecho, cuando validamos nosotros el índice de riesgo, que es un índice que inicialmente tenía 6 parámetros, pero finalmente lo depuramos solamente a 4, de acuerdo pues al análisis estadístico. El índice de asimetría sigue siendo el parámetro que tiene mayor poder predictivo como herramienta diagnóstica individual. De hecho, el OR para ese criterio en el estudio nuestro, en la muestra que nosotros estudiamos, es de 44, o sea que una persona o un paciente que tenga un índice de asimetría normal, obviamente, pues nos tiene que hacer pensar que el riesgo es 44 veces comparado a una persona que tenga un índice de asimetría menor de 1. Entonces, eso es importante porque la tendencia ahora es que piensan que porque es un criterio de topografía de reflexión, eso no tiene validez, y la gente a veces se concentra mucho en los parámetros de la topografía de elevación, pero ese parámetro es muy importante y hay que seguirlo teniendo en mente. Totalmente de acuerdo, muy valiosa tu intervención. Como tenemos estudiantes de pregrado también en la audiencia, me gustaría, Juan o Francisco, que ya estás ducho en el tema de topografía, ¿a qué corresponde el índice de asimetría? ¿Cómo se saca ese índice? Bueno, básicamente ese índice se saca teniendo en cuenta dos puntos en esta topografía con una diferencia aproximada de 180 grados. Y la idea es que este índice tenga un valor diferente, o sea, menor a, o sea, que esté entre 0 y 1. ¿Sí? Eso es más indicativo de simetría.
a medida pues, que estos valores, pues, tanto en la zona superior como en su porción inferior, sea más variable, pues este índice va a cambiar su valor, como decía el doctor, por encima de 1,4 de índice de asimetría inferior, superior inferior, pues va a dar una córnea que va a ser muy sospechosa o bueno, prácticamente indicativa de una ectasia o de un, ¿cómo decirlo?, de una alteración en esta superficie que no indica, no hay un astigmatismo marcado y que no me indica una posible ectasia o un queratocono. Francisco, ¿tú lo puedes describir también ese índice de asimetría de superficie para completar el concepto que está dando Juan? Índice de asimetría, ¿cómo lo sacan los topógrafos? ¿Cómo fue descrito? ¿Qué considera? Ahí estaba hablando Juan de el análisis de puntos a 180 grados correspondientes, ¿sí? Eso es cierto. ¿Cómo se sacó el índice original de Rabinowitz? Uy, doctora, o sea, ¿No lo tienes claro? lo que tengo entendido ya finalmente es que ese es el resultado como de la sustracción entre el poder de la hemicórnea inferior y la superior en la zona óptica de 3 milímetros. Ya, es que, bueno, lo que normalmente se hizo al principio es que se tomaba cada 30 grados, desde el meridiano 0 hasta el 180, el valor correspondiente a un punto, digamos, correspondiente superior e inferior a 3 gra a 30, perdón, es a 3 milímetros del centro de la córnea. Entonces tomaban a 3 milímetros en el meridiano 0, 30, 60, 90, etcétera, hasta 180, y lo mismo, 3 milímetros de distancia desde el centro en los meridianos inferiores y se hacía la sustracción para tener pues ese índice. ¿Es correcto, Pedro, lo que estoy diciendo? Sí, de acuerdo, María Mercedes. Realmente Entonces, uno manualmente lo podría hacer exacto. teniendo tres puntos. Obviamente, si uno mira aquí, pues el pentagrama, por ejemplo, solo le está dando un valor. Es muy difícil. Creo que en alguno de los mapas del pentagrama, de hecho, lo calcula y creo que en el Galilei lo calcula automático el IS. Pero sí, es la Esa es diferencia. la. La diferencia entre la córnea superior y la córnea inferior en la zona de 3 milímetros, tomando el promedio de tres puntos que uno podría medir. Pero Correcto. es eso, es un cálculo, pues tampoco tiene que ser tan preciso, pero esa es la idea del cálculo, ¿no? Es un Sí, así se promedio. desarrolló el índice, perdóname, yo te interrumpo, ¿no? Así se desarrolló, pero fíjate que aquí estamos viendo dentro del área pupilar, ¿sí? Dentro de esos, no sabemos, estas rayitas punteadas que nos hablan allí de la pupila. Probablemente es alrededor de eso, ¿no? De unos 3 milímetros, pero no necesariamente las asimetrías tienen que ser tan distales, tan más alejadas de 3 milímetros, porque a veces hay sutiles cambios de astigmatismo irregular en todo el centro, pero aplicando este parámetro de asimetría, ¿por qué un punto correspondiente, así sea menor a 3 milímetros de distancia del centro, es tan diferente del otro, que puede ser lo que estamos viendo en esta topografía puntual, ¿no? Fíjense que el punto de 42,2 y el de 45,2 probablemente no están a más de 3 milímetros del centro. Pero se aplica este concepto pues de asimetría, de diferencia mayor de 1,4, como lo describió el doctor Rabinowitz. Mayor de 1,4, sospechoso hasta 1,7 y por encima de 1,7, diagnóstico de queratocono. Correcto, entonces, ¿alguna anotación adicional, Pedro? No, María Mercedes, creo que está clarísimo. Mil gracias. Entonces, adelante, sigue Juan. Bueno, muchas gracias.
Entonces, les decía que según esa topografía previa y haciéndose el seguimiento entre dos puntos, entre dos mapas diferentes, se puede pues evaluar esa progresión, pues, esa diferencia encontrada incluso en este caso. Este paciente pues lleva el crosslinking y pues hacen la anotación para esto que, o sea, como un plus, ese paciente tuvo una mejoría en su agudeza visual, cosa que no se espera después de realizar un crosslinking. Y tampoco se dice que 3 meses sea sea un tiempo suficiente para evaluar pues, un curso postoperatorio de los resultados favorables después de ese entrecruzamiento corneal. Entonces querían como hacer esa anotación. Pero en este caso, pues un paciente tuvo un efecto bastante satisfactorio. Pues un efecto excesivo, ¿no? En este momento, a favor del paciente, uno tiene que seguir evaluando estos pacientes hiperrespondedores. Cuando revisemos más adelante este tema que es importante proponerlo de crosslinking, probablemente este paciente, con el paso del tiempo, va a continuar el efecto del crosslinking. Entonces, hay que hacer un seguimiento cercano y no quedarse uno con la, entre comillas, alegría del el resultado inicial, ¿no? Pero que se controló la ectasia, pues obviamente se controló, que es el propósito. Así es, profe. Entonces, sí, recalcar la importancia de comparar precisamente esas topografías pentacampe. Pues en ese punto fueron no solo 2 puntos, pero lo ideal es hacer entre 2 y 4 puntos en el tiempo y así poder determinar pues, estabilidad, mejora en la forma de esta córnea y la progresión de la enfermedad. Bueno, por acá, bueno, entonces, cuando tenemos, según pues, los reportes de las topografías, podemos encontrar. Como hallazgos comunes dentro de ectasia, considerar que se presenta una córnea preoperatoria con signos preexistentes de queratocono o encontrar un queratocono frustro, que pasa pues, con frecuencia, o encontrar una degeneración marginal pelúcida. La idea es que ambas tecnologías pues, son importantes herramientas de detección diagnóstica que nos van a ayudar a predecir factores de riesgo de ectasia antes de llevar a estos pacientes al procedimiento. Inicialmente, ambas tecnologías, su propósito era como analizar la curvatura anterior y los cambios de la elevación posterior, pero también pueden demostrar irregularidades diferentes que son también sumados pues, a estas otras variables, otras condiciones que nos van a sumar para determinar factores de riesgo de la retractura. Esta es una imagen de una topografía real, real que muestra pues, un evidente cono. Cono es pero inferotemporal de un ojo izquierdo, entonces pues, contraindicado completamente ese procedimiento en esta cirugía. Y quería demostrar ahí que incluso el KPI, ese índice de probabilidad de queratocono para pues, este paciente fue del 100%. Entonces, bueno, la topografía proporciona entonces también un mapa de paquimetría bastante útil también como factor de riesgo y se va a ver que también se incluye pues, en diferentes escalas. Al encontrar una paquimetría reducida va a aumentar directamente el riesgo de esta ectasia y se destaca más cuando esta paquimetría se encuentra no solamente más delgada, sino que no está centrada, se encuentra más en su progresión inferior, sea nasal o sea temporal, en comparación con un ojo normal. Cuando se hace un análisis de mapas topográficos, pues la idea es empezar a conocer, empezar a reconocer esos patrones de anomalías que pueden ser, pues lo ideal es llegar a un punto donde se puedan reconocer las anomalías más sutiles. Y diferente a lo que se puede encontrar en una córnea completamente normal. Y tener en cuenta que cuando se encuentran en esas queratometrías, pues unas córneas con los poderes biópticos por encima de 47 ya son sospechosas. Y se vuelven un factor de riesgo directo para el desarrollo de una ectasia o cirugía refractiva. Esta es una topografía del mapa de Bellingham-Ambrosio, que vamos a ver pues, en este caso pues, para un paciente normal, donde se va a demostrar pues, las elevaciones, tanto la elevación frontal como la posterior. Y va a mostrar los datos queratométricos de la curvatura máxima, el grado de astigmatismo
y muestra unas curvas de normalidad. Pero en este mapa, pues quería hacerles énfasis sobre todo en estos datos que están al final del mapa, que van a ser correspondientes a unas variables que vamos a describir más adelante, donde la más importante de esto es este valor de D, que es, como decíamos ahorita, es el que nos va a indicar qué tan probable tenga este paciente el desarrollo de un querato de una ectasia, y pues nos va a indicar pues, qué paciente es candidato, ¿no? Para llegar a este procedimiento. Entonces, como les decía, o sea, hay una puntuación que es la puntuación D, que es la última de ustedes, que viene siendo esta de, también, de este mapa, donde se van a tener en cuenta nueve parámetros. Estos nueve parámetros variables se van a sumar y se van a hacer, mediante el software, se van a tener, pues, se van a hacer los cálculos. Así, pues, resumiendo acá en la imagen de la izquierda, ustedes ven cuáles son las variables que se tienen en cuenta para hacer este cálculo. Se tiene en cuenta la paquimetría más delgada, los cambios de elevación frontal y posterior, la progresión parquimétrica, el espesor corneal relacionado de Ambrosio, o sea, el ARMAX. Y esto va a dar esto se va a comportar como un semáforo, ¿sí? Hay unos rangos para cada uno de estos, y unas probabilidades, pues basado en las probabilidades, en los resultados, donde amarillo se va a volver el riesgo de probabilidades de ectasia, y definitivamente en el color rojo va a ser, pues, como prácticamente confirmatorio para esto. Pero antes de esto, decirles que el ARMAT se va a calcular como la relación entre el punto más delgado y el índice de progresión parquimétrica. Y va a proporcionar pues, pues, una información muy importante para la identificación de ectasia. Bueno, precisamente es eso, nos ayuda a diferenciar qué córneas pueden ser pues, un problema de ectasia, pues con un espesor corneal central relativamente normal. Y la suma de estos valores genera el valor de D, ustedes lo ven acá arriba, en este caso de 5.8 en rojo, que se va a basar en la desviación estándar de la media de la población, y estos son los rangos de normalidad. Cuando se encuentra entre 1.6 y 2.6, este valor de D se va a marcar en color amarillo y pues va a ser sugestivo de probabilidad. Pero cuando se encuentra mayor a 2.6, va a marcar en rojo y este valor de rojo va a ser precisamente patológico. Y como O les sea decía. que, perdón, 1.6 es el valor promedio, dos desviaciones estándar del valor promedio es este rango que dice aquí de 1.6 a 2.6 y por encima de 2.6, mayor de dos desviaciones estándar, diagnóstico de queratocono. ¿Tú tienes los valores también para el ARCMAX? Tú, Pedrito, que manejas el topógrafo de Pentacam, ¿me puedes, por favor, nos puedes decir los valores de ARCMAX? Ahorita no recuerdo bien el ¿No valor, recuerdas? pero yo Por pienso que. encima de cuánto normalmente, porque el que tú más miras y el que usualmente se mira aquí es el D. Yo generalmente, yo pues no, después de desarrollar el índice, yo realmente casi que nunca miro este valor de. Me sirve a veces ahí como de referencia, pero normalmente 1.6 es el Punto punto de de corte de corte. normalidad hoy en día para estar uno tranquilo, que es una córnea sana. Y lo importante es eso, es recordar que estos son la medida está dada en desviaciones estándar. Y ustedes recuerdan que en la campana de Gauss, pues dos desviaciones estándar son el 95% de la muestra de sujetos evaluados en una muestra. En la campana, la primera desviación estándar son el 65% de los sujetos, dos desviaciones estándar, el 95 y tres, el 98 punto algo, o sea, casi el 100% de la muestra. Y esto es básicamente porque es imposible tener categorizados en completamente sanos, completamente enfermos, porque las dos curvas, si uno mira la curva en términos tomográficos de la población sana y la población anormal, pues se entrecruzan algunos pacientes que los valores Correcto. quedan limítrofes. Entonces uno no puede tan claramente definir
ese tipo de pacientes y finalmente son los pacientes, digamos, de mayor interés para nosotros en el tamizaje para cirugía refractiva. Entonces yo pienso que hay que recordar que aunque a veces la letra D y algunos lo interpretan como dioptrías, eso no son dioptrías, sino son desviaciones estándar. Y obviamente pues va a variar de la media, porque finalmente la desviación estándar es una medida de dispersión de la media, que es una medida de tendencia central al tratar de mirar cuál es el valor o sí, la estimación dentro de una muestra que uno está estudiando. Entonces, el 1.6, eso ha ido variando, y si ustedes revisan las publicaciones de todo del grupo de Renato Ambrosio y de Bernardo López, y bueno, hay varios autores del grupo brasileño, ellos han ido mirando y ajustando el punto de corte, porque obviamente, pues ustedes saben que las características operativas de una prueba diagnóstica, la sensibilidad y la especificidad depende del punto de corte que uno utilice. Y aquí, obviamente, la característica operativa en todas estas pruebas diagnósticas, la más importante es la sensibilidad, porque lo que uno quiere es una prueba diagnóstica que identifique a los verdaderos positivos con buen rendimiento. Entonces, en la medida que uno baje el punto de corte, pues obviamente la prueba va a tener mejor rendimiento en identificar esos pacientes o esos sujetos enfermos. Y eso es lo que uno quiere para poder tomar la decisión quirúrgica con un paciente. Entonces, ellos han ido bajando ese valor porque es una forma en la que uno puede ser mucho más selectivo y estar seguro que realmente son los pacientes evidentemente sanos, que son los que uno quiere operar. Correcto, muy importante todos los conceptos estadísticos que has presentado. Y también importante recordar que hay valores de corte, de punto de corte que uno sí tiene que tener en la cabeza, pero no necesariamente cuando hay pequeñas desviaciones, llamo pequeñas dentro de la primera desviación estándar, por ejemplo, y asociadas a otras variables. En este caso, la cirugía refractiva, ¿no? Pero sí muy importante recordar estos puntos de corte porque son como una guía. Es más, hay desafortunadamente en el momento muchos cirujanos que hacen cirugía refractiva sin tener pues un dominio realmente de todos estos conceptos. Entonces, esta señalización en mapas de colores, en el semáforo amarillo o rojo, ¿sí? Lo que busca es tratar de, determinando estos puntos de corte, hacer más evidente estos pacientes que tienen pues estas desviaciones y un mayor riesgo en caso dado de desarrollar un problema posoperatorio, ¿no? Muy bien. Así es, doctor. Listo. Gracias, Pedrito. Continúa, Juan. Gracias. Bueno. Acá, pues, bueno, esa otra gráfica, otro mapa que muestra un cono infranasal bastante evidente en este ojito izquierdo, que muestra un adelgazamiento inferior y central de esta córnea. Entonces, ustedes ven en las curvaturas cómo está esa diferencia de estos valores de estas micras, tanto en el mapa frontal como posterior, en este centro de la córnea. Y en el mapa axial, ustedes ven cómo esta diferencia se hace más acentuada en el color rojo. Este cambio de poder dióptrico que en el centro va a estar en un rango normal entre 40, bueno, 41, 45 máximo, pero pues pega un salto a 54, a 55. Y es definitivamente la zona donde se va a encontrar un cono manifiesto. A pesar de encontrarse con una paquimetría que es relativamente aceptable, dice que pues, en el APES va a estar en 513 micras, pero pues en una zona más adelgazada en 499 micras. Entonces, es como ir identificando como según patrones de colores, patrones de semáforo y patrones en el mismo número, los poderes dióptricos y los valores de los valores pues, anormales de estas elevaciones, determinar la presencia tanto de un cono sutil como de un cono pues, manifiesto.
En este caso de esa topografía anterior, a pesar de que lo que tú dices, no, en el punto de corte de que es una paquimetría delgada, pues obviamente aquí, aunque el punto más delgado no lo puede uno ver, ¿sí? En el mapa de paquimetría, si uno se para en el centro de ese punto más adelgazado que está dentro de este color como marrón, estamos en el mapa de paquimetría, bueno, y ahí exactamente, en el centro, digamos, de este óvalo marrón, es el punto más delgado de la paquimetría, y si nos vamos a los mapas de elevación anterior y posterior, vemos que hay una coincidencia entre ese punto paquimétrico más delgado y la mayor elevación posterior y anterior. Ese es otro criterio de Tasia. Bueno, Señora. entonces, así no sea una paquimetría, entre comillas, muy delgada, pues esto llama la atención. Obviamente el mapa de curvatura axial es demasiado claro de una ectasia bastante avanzada, pero la coincidencia de estos tres puntos, por favor, tenerla en cuenta como diagnóstico de ectasia corneal. Continúa, Juan. Gracias. Bueno, con respecto pues a estas tecnologías, pues, entonces contamos con esos tipos de topógrafos, perdón. Podemos empezar a analizar pues, parte de estos de Galilei, la cámara de Galilei, pues, tecnología Zimmer, que pues, utiliza un sistema dual, unas cámaras tipo Schein-Plough, que va a combinar los datos de la curvatura de la córnea y se van a basar pues, en la topografía del disco de Plácido y los mapas y los datos de elevación pues, con que se tomaron con, esta, con estas cámaras. Entonces, Galilei va a calcular las aberraciones de frente de onda, tanto de la superficie anterior y posterior, independientemente de las aberraciones de la lente. Y esto le va a generar una ventaja con respecto a pentacamio 2, CAM 2. Porque va a ayudar, o sea, va a tener como esa capacidad mayor de reducir el error de movimiento al corregir, pues, o sea, desde cero al corregir el movimiento de los ojos y la sincrotorsión a través, pues, del software que maneja Galilei. Otro tipo del sistema Sirius, que va a utilizar, pues, una cámara giratoria también tipo Schein-Plough y un iniciador, o sea, pues, también en el sistema disco de Plácidos para generar los datos topográficos. También pues lastimosamente pues se puede tener, se puede pensar que también haya limitaciones para estas tecnologías, tener en cuenta que no en toda parte, no en todos los sitios, ni todos los profesionales de la salud cuentan con topógrafo, ni tomógrafo, mucho menos con tomógrafo. La idea es que pues con el avance tecnológico incluso se ha pensado que puedan haber topógrafos que puedan conectarse directamente a la lámpara de hendidura y van a permitir pues, unos datos, el uso de los mayores datos, el uso de, pues, de el aprovechamiento mayor de estos dispositivos para pues, la mayor información posible, pues, para pues, llegar a poder realizar el diagnóstico de estas condiciones, tomando pues, la parte clínica y la parte imagenológica. Otra topografía que muestra un cono inferotemporal con un adelgazamiento inferior, que se ve acá en este ojito izquierdo, y, o sea, inferior, lo siguen inferior y temporal a esta córnea central. Entonces, también se ve, pues, a pesar de que esta tiene una paquimetría que es aceptable, una paquimetría en el ápice está en 528, un punto más delgado de 512. Se ven también cómo hay este cambio de poderes dioptríicos desde el centro, desde el eje pupilar, hacia su porción temporal, donde se va avanzando tanto en valores dioptríicos como en mapa de colores. Hasta ahí, pues, así como una contextualización de lo que serían, pues, los como identificación y hallazgos topográficos. Ahorita les quiero hablar del papel que juegan los parámetros de riesgo de ectasia, teniendo en cuenta el lecho reestromal residual, el porcentaje de tejido alterado y otros puntuales, los parámetros de puntuación. En 1998, el doctor Saylor y
colaboradores, junto con la doctora Kufala, ellos en ese año pues, hicieron reportaron un estudio, una serie de casos donde se determinó que el valor de corte máximo de derecho estomal recibido para evitar el riesgo de procedimiento quirúrgico fue de 250 mil pesos. Y en la actualidad, pues esto sigue teniendo pues, un valor aceptado pues, a la fecha y es reconocido incluso por la FDA. De todas formas, ante esto, algunos cirujanos han optado por tener un margen de seguridad mucho más altico, entonces lo ponen hasta un límite de 300 para tener pues, un menor riesgo de desarrollo de ectasia. Aunque se han reportado casos de ectasia por encima de 300 micras como valor del hecho estomal residual. Ahí lo que se ha analizado pues, con este valor de 250 es que han dicho que debe verse un poco inexacto, no es del todo preciso, pues por lo que les decía que se han más estos casos por encima de 300 y pues que se basa en el hecho de que pues, las dos tercios posteriores de la córnea son los que son más susceptibles de debilitamiento progresivo después de realizar el procedimiento quirúrgico. Entonces son datos que deben ser también. Antes del año 98 solamente se contaba con topógrafos de reflexión. Entonces, los que empezamos a hacer cirugía refractiva desde el año 95, trabajábamos apoyados solamente en los topógrafos de reflexión, en las anomalías que podían ocurrir en la cara anterior de la córnea. Pero en el año 98, el doctor Theo Seider fue el primero en reportar el primer caso de ectasia post-LASIK y encontró que el lecho estromal residual era uno de los parámetros, ¿sí? Asociados con la ectasia. Obviamente hay muchísimos otros y no solamente este valor fijo de 250 o de 300 es importante, eso lo vamos a describir en detalle, me imagino, un poquito más adelante. Pero básicamente el aporte que hizo la introducción de la tomografía en la posibilidad de conocer esta córnea, como decía Pedro, de extremo a extremo y de adelante a atrás, pues nos ha aportado una información valiosísima precisamente para detectar pacientes que tienen anomalías sutiles de su córnea que los hacen digamos, riesgosos de desarrollar un problema, en este caso, una ectasia postoperatoria. Sí. ¿Tú tienes una intervención, Pedro? Tal vez aclarar que el concepto del lecho de 250 micras pues no fue enunciado por Seiler, eso fue escrito por el doctor Barraquer en los años 60 con los trabajos de la queratoplastia refractiva y la queratomileusis por congelación. Lo que hizo Seiler fue publicar los tres primeros casos de ectasia post-LASIK y describió esa nueva entidad que no se había descrito como tal, como un nuevo. Una nueva enfermedad, un nuevo síndrome, una nueva complicación de la cirugía refractiva. Y de ahí en adelante lo que se cuestionó fue cuánto era ese lecho ideal como parámetro de prevención de ectasia. Entonces yo pienso que el concepto del lecho pues ya estaba enunciado. Lo que hizo Seiler fue incluir ese parámetro como uno de los hallazgos que él encontró en esos tres primeros casos cuando describió esta nueva, digamos, enfermedad y que obviamente pues fue como una epidemia hasta que no se entendió bien la topografía de elevación porque muchos de los pacientes se eligieron no adecuadamente, sobre todo aquellos que tenían anomalías muy pequeñas, casi subclínicas y casi que a veces no reconocidas en los análisis paraclínicos de los pacientes y él pues se dio cuenta de eso
Y aparecieron después los otros factores que el grupo de Emory describió más adelante en el 2008, el grupo de Randleman, cuando ellos revisaron cerca de 8 años de pacientes operados en Atlanta y pues publicaron los 3 factores de riesgo que siguen siendo vigentes como los factores de riesgo principales y era pues la magnitud del defecto refractivo mayor de 8 dioptrías, el hacer cirugía tipo LASIK en córneas con espesores centrales menores de 500 micras y los retratamientos. Esos siguen siendo los tres factores de riesgo más importantes que uno siempre tiene que tener en cuenta y que ayudaron a que se evitaran más casos, porque en la década, yo creo que del 95 al 2000 o al 2005, pues la cantidad de pacientes con ectasia que se empezaron a ver fue muy grande, pero eso afortunadamente ha ido bajando en la medida que se han conocido pues mejor los parámetros de elegibilidad de esos pacientes y operando solo los casos ideales. Correcto, así es. Gracias, Pedrito. Sigue, Juan. Muchas gracias. Bueno, en esta diapositiva precisamente les quería traer un fragmento de ese artículo que publicó el doctor Seidler en el 98, donde se tuvo en cuenta, o sea, se reportaron 3 casos, 2 casos en Alemania y 1 caso en Grecia, de pacientes que fueron llevados a la SIC con unos rangos de miopía bastante elevados, estaban entre menos 10 a menos 13.5 dioptrías. Resumiéndoles, pues ese procedimiento se hicieron con 2 microkeratomos diferentes, 2 tipos de chile láser diferentes, y dentro de los resultados encontraron que apareció áreas de encurvamiento, una necesidad de encurvamiento entre el primer mes y los 8 meses después de realizar el procedimiento. ¿Okay? Y dentro de lo que encontraron es que, la aparición de esta ectasia por cirugía refractiva, perdón, pues tenía una complicación que pues, ya tener en cuenta, y pues, en estos casos de miopía elevada, tener en cuenta las bases biomecánicas de estas córneas y pues recomendaron, como les decía ahorita, que el mínimo de estromal residual debería ser de al menos 250 micras. En la imagen de la izquierda ven el fragmento de una de las imágenes de uno de los pacientes, de la tercer paciente en Grecia, donde se llevó a cabo el procedimiento. Esta es una esta, imagen de arriba a la izquierda, pues, era como la topografía inicial. Esta de arriba a la derecha en B fue pues, una vez realizado el procedimiento, más o menos a las 3 semanas. Y abajo se ve después de 8 meses cómo aparece el encurvamiento en la misma zona, en esa porción inferotemporal, inferonasal, de esta ectasia, esta coloración en rojo, amarillo, que fueron siguiendo en el tiempo y pues ahí hubo pues, la progresión de esta patología. Entonces, esto es como un resumen de lo que se publicó. Entonces, no hay duda que el hecho estromal residual es un factor de riesgo indirecto de esta ectasia. Y pues recordarles que el porcentaje de tejido alterado también es, pues básicamente es una ecuación, es un algoritmo que va a integrar el espesor de la, o sea, son datos específicos a tener en cuenta, donde vamos a tener en cuenta, a tener como variables el grosor del flap, la profundidad del tejido de ablación que se va a realizar, sobre el espesor central de la córnea. Después de esto nos va a dar unos valores que también nos van a alertar si el paciente es o no candidato. Según lo que publicó el doctor Marconi y Santiago, sus colaboradores, pues este riesgo de ectasia iba a aumentar rápidamente cuando este porcentaje de tejido alterado superaba el 35%, una sensibilidad completa del 100%. Y que iba a alcanzar su máxima sensibilidad y especificidad cuando ya se llegaba a un porcentaje de tejido alterado mayor o igual a un 40%. Entonces, es supremamente importante tener en cuenta, según lo que se revisaba, antes se hacían flaps mucho más gruesos, pero pues el promedio que realizan ahorita está como en 110 micras,
pues tener en cuenta a la hora de hacer esto, la zona óptica realizada, la profundidad de ablación, y muy importante tener en cuenta esta paquimetría para que nos den estos valores y que nos sirvan como un semáforo, como una alarma, según el valor del resultado que nos dan. Bueno, y pues se den cuenta que pueden haber cambios sutiles de anormalidad topográfica que pueden después asociarse a la aparición de una ectasia postcirúrgica Brasil. Entonces, pues hasta ahora, pues toda esta información, pienso yo que esta información es útil para ayudarnos a prevenir y determinar qué paciente está en riesgo, ¿no?, de desarrollar la ectasia, pero no sé si sea, bueno, como que se ponen más estrictos los criterios para poder llevar un paciente ideal a la cirugía. Pues va a tenerlo en cuenta también, ¿no? Una cosa es la seguridad del paciente y otra cosa es poder llegar a operar esos pacientes ideales sin factores de riesgo y sin estas variables alteradas. Entonces, bueno, lo que estás diciendo allí es que básicamente el PTA y el criterio del doctor Santiago es muy importante, porque cuando se ablaciona más del 35% de una córnea, medida el espesor en el punto más delgado, pues obviamente hay más riesgo de inestabilizarla biomecánicamente. En general, ese es el concepto. Uno podría sacar este índice simplemente mirando en la paquimetría el punto más delgado, donde la córnea tiene la paquimetría más delgada, y de acuerdo a la profundidad de ablación calculada de acuerdo a la zona óptica y el láser que uno use, etcétera, sacar pues este cociente, el espesor del flap, si está haciendo la SIC o simplemente la profundidad de ablación tomando también epitelio, si está haciendo PRK. Pero pues no solamente esto es importante, lo que estabas diciendo es que incluso con PTAs mayores seguros, es decir, por debajo de 35%, si uno ve una anomalía sutil topográfica, así uno tenga un PTA seguro, pues obviamente es importante tener en cuenta ese criterio de la anomalía topográfica como un criterio muy importante y más sensible para determinar el riesgo que ese paciente puede tener de desarrollar una ectasia. ¿Ok? Entonces, esto nos va, digamos, llevando a que no es solamente un criterio, sino la suma de criterios lo que hace que cada vez que vamos a someter a un paciente a cirugía refractiva, debamos ser más agudos y responsables en la interpretación, digamos, de todas estas variables para hacer de esta cirugía lo más seguro para este paciente. Obviamente hay cosas que luego comentaremos, se salen de esto porque hay variables que aún no se conocen. Digamos, la biomecánica corneal todavía no está 100% entendida o no hay, digamos, los aparatos, la tecnología como para detectar estas variables, pero nuestra obligación es tratar de conocer todos estos parámetros pues para hacer finalmente la cirugía refractiva más segura. Muchas gracias. Perfecto, continúa. Bueno, esta diapositiva básicamente, o sea, se las traigo porque quiero ejemplificar parte del estudio que hizo el doctor Navarro, donde se sacó el índice de NICE y su asociación con conectarse por cirugía refractiva de la SIC. Entonces, es un índice que se va a resumir a ser una herramienta diagnóstica bastante útil, va a servir como un tamizaje para detectar qué pacientes puedan ser llevados a una cirugía, dependiendo pues, de una miopía acompañada o no de astigmatismo.
Este índice pues, va a tener en cuenta cuatro variables independientes, pues, con una alta significancia estadística, que va a ser la curvatura corneal máxima, que va a resumirse en K2, el espesor corneal central, que es la paquimetría, la elevación de la cara posterior y el índice de asimetría del poder corneal inferior-superior, que era pues, lo que estuvimos discutiendo ahorita la charla. Como les decía, con un alto poder estadístico y pues básicamente se va a resumir que tiene una alta sensibilidad y una especificidad para detectar a estos pacientes que estén en riesgo no de presentar una ectasia por cirugía refractiva. Entonces, es importante conocerlo. Gracias al doctor Navarro por compartirlo. Y este es el índice. Este índice se va a resumir en estas cuatro variables independientes y va a tener unas puntuaciones de 1 a 3. La interpretación se va a basar en que son los pacientes que detengan una puntuación hasta 4 van a ser pacientes sin riesgo. Y por encima de 4, o sea, es decir, de 5 a 12, que es lo máximo que da, van a ser pacientes con riesgo. Entonces, ustedes ven ahí los datos de normalidad. Es una K2 de 45, pues da una puntuación de 1. 45, 47, 2, mayor 47, 3, y se ven los valores en micras de la elevación posterior, de ser sin riesgo menor de 15, ya pues un riesgo mayor de por encima de 16, y valores seguros, una paquimetría por encima de 520. Ya sea una puntuación de 2, si se encuentra entre 500 y 520, y una córnea con alto riesgo por debajo de 500, en cuanto a su paquimetría. Y el índice, el índice pues, va a ser sin riesgo por debajo de 1, pero cuando se encuentra entre 1 y 4, ya va a tener una puntuación de 1, 4, perdón, de 2, se va a hacer un riesgo moderado, y ya por encima de 1, 4 va a ser definitivamente un paciente con alto riesgo. Esto es un índice, pero pues yo personalmente pues tenía como, me hacía la pregunta si tenemos casos con estos valores limítrofes, ¿sí? Valores limítrofes, un paciente que, por ejemplo, tenga una K2 es, no sé, 44.5, una elevación posterior de 14, una paquimetría de 518 y un índice de 0.98, no sé. No sé que en esos casos si ajustarse bien estrictamente al índice como tal, o si esos pacientes se consideran de bajo riesgo y pueden ser llevados a cirugía, pero con un seguimiento posquirúrgico mucho más estricto. No sé qué piensan ustedes. Pues aquí hay varias variables y digamos también depende de otras cosas, ¿no, Juan? Tú estás comentando de algún paciente limítrofe, entonces digamos ligeramente por encima de 4, pero que sea un paciente con una refracción estable, que tenga una ametropía bajita, que uno le pueda hacer una cirugía de superficie, etcétera, pues digamos que habría que ver cada caso en particular y hacer un análisis más estricto y no solamente de estas variables que está presentando aquí Pedro, sino de otras adicionales, se podría proceder. Digamos que estas son guías, no es una camisa de fuerza. Pero sí es muy importante tener en cuenta todos estos índices, todas estas guías, para uno ceñirse a la estrictez de poder detectar pues, pacientes que estén con mayor riesgo de desarrollar problemas posoperatorios. ¿Cómo contestarías tú esa pregunta, Pedro? Y en este caso, ¿cómo es la puntuación de estas variables? Por ejemplo, sí, Sí. dame el dato de la puntuación exacta para uno decir es 4, es 5, es 6, etcétera. Sí, lo que hace el índice es darle un valor a cada casilla, dependiendo de la columna donde se encuentre el parámetro de un paciente dado. Entonces,
Las casillas de la primer, las casillas de la primera columna le dan un valor de 1 a todos, a todos los resultados de este primer parámetro del grupo 1. Entonces, si un paciente tiene una K2 de menos de 45, se le da un punto a esa casilla. Si tiene una elevación posterior menor de 15, se le da un punto. Si tiene una paquimetría mayor de 520, o sea, es una córnea gruesa, se le da un punto. Y si tiene un índice de asimetría menor de 1, se le da un punto. Ese paciente, este índice fue diseñado para técnica de la SIG. O sea, lo único que está haciendo el índice es tratando de identificar los pacientes ideales para técnica de la SIG. Y esos pacientes son los que tienen un puntaje de 4. O sea, que cumplan los parámetros que están en la columna 1. Los parámetros que están en la columna 3, pues si ustedes se fijan, pues corresponden a pacientes con queratocono, o sea, pacientes generalmente que tienen curvaturas, la curvatura más alta mayor de 47 dioptrías, tienen elevaciones posteriores por arriba de 18, tienen córneas delgadas y tienen índices de asimetría altos mayor de 1,4. O sea, a cada casilla de la tercera columna se le dan 3 puntos. O sea que este paciente tendría 12 puntos. Estaría obviamente descartado para la SIG o SMILE, que corresponde exactamente la misma evaluación porque tiene un puntaje mayor de 4. La pregunta es con relación a los pacientes que están en esta segunda columna, que es, por ejemplo, lo que tú decías de un paciente que no cumpla estos 4, pero que de pronto tenga solamente una elevación posterior, por ejemplo, de 16 y tiene un defecto refractivo bajo y tiene una córnea gruesa y el examen retinoscópico es normal y está estable y uno mira la topografía, la tomografía y ve que pues los otros parámetros se encuentran más o menos normales, pues algunos de esos pacientes que clasifican dentro del puntaje de 5 a 8, uno podría pensar en una técnica superficial y eso es lo que hemos hecho por muchos años y realmente no hemos visto ectasia en esos pacientes. Entonces yo pienso que esa es la forma de ver el índice. Lo que decía María Mercedes es completamente cierto. O sea, el hecho de que un paciente uno le aplique cualquier score, porque este no es el único, está el de Randleman, Tabar había desarrollado otro, pues esos son simplemente ayudas porque finalmente pues es una enfermedad multifactorial y pues no son solamente estos 4 parámetros. ¿Por qué yo elegí estos 4 parámetros? Porque dentro de toda la literatura son los parámetros que más se conocen, son los parámetros que siempre hemos usado, que en los estudios de muchos autores como prueba individual diagnóstica tienen mejor rendimiento como prueba única y entonces pues lo que hicimos fue simplemente acumular pruebas diagnósticas para tener una prueba diagnóstica combinada cuyo rendimiento sea mucho más alta que una prueba individual y eso lo demostró este índice cuando se le hizo la validación y eso se evalúa pues con calculando el área bajo la curva Roque que es la forma de evaluar la exactitud diagnóstica de una prueba que uno utilice. Y pues como ustedes saben, el área bajo la curva en una prueba diagnóstica, el ideal es que esté lo más cercano a 100. Y evaluando este índice, pues el índice tuvo 99.9 de área bajo la curva, de estimación del área bajo la curva, lo cual le daba pues un rendimiento muy alto. Y dentro de las características operativas, la sensibilidad que para esta situación clínica es lo más importante, que es identificar a los verdaderos positivos o enfermos, o sea, aquellos que tienen queratocono, pues estaba en 95 punto algo, casi 96%. Entonces, lo que uno busca es tener más herramientas para poder evaluar mejor un paciente. Ningún índice ni ninguna prueba ni ninguna lectura del más experto le puede decir a uno si un paciente es candidato o no, porque cada paciente tiene un defecto refractivo distinto, tiene una pupila distinta, tiene un espesor distinto, corneal, entonces pues hay que analizarlo individualmente. Es una ayuda más para el que no es experto en evaluación de una tomografía. Desafortunadamente, pues aquí en Colombia y en toda Latinoamérica, y yo creo que en los Estados Unidos también, hay muchas personas que hacen cirugía refractiva sin ser
pues cirujanos de córneas ni tener mucho entrenamiento en la evaluación de una tomografía adecuadamente. Y ahí es donde está el punto. La gran mayoría de estudios dice que más del 58 o 60% de los casos de ectasia son pacientes que se han elegido equivocadamente como candidatos a cirugía refractiva. O sea, el problema no está en, digamos, en la técnica quirúrgica o en los láseres o en el cálculo, sino en la selección del paciente. Entonces, para el que no es experto, pues tener una ayuda diagnóstica que sea sencilla, que pues eso lo puede hacer cualquiera, aplicar el índice y tener una idea, pues es una gran ayuda. Obviamente para el experto puede que no sea ayuda, porque el experto conoce mucho, puede evaluar el paciente a profundidad y puede llegar a la conclusión que sí es o no un buen candidato para la cirugía. Correcto, muy valioso. Perfecto, entonces hay bastante claridad. Continúa, Juan. Muchas gracias, Docs. Bueno, ahorita les quería comentar sobre el papel que juegan las causas mecánicas de la ectasia. Entonces, pues se ha dicho que estos ruidos mecánicos para inducir ectasia son difíciles de probar de manera científica, pero sí hay una relación entre la aparición de queratocono y los síndromes de un párpado flácido. Eso sí está bien establecido y va a jugar pues, un papel importante en el desarrollo de una ectasia por la psique. Estamos hablando también de pacientes que realizan un frote ocular recurrente o pacientes con un trauma repetitivo, así como pacientes que accidentalmente pueden quedarse dormidos sobre algo que les esté empujando directamente el ojo, sea la mano, sea la almohada, y esto pues contribuye a que pueda generarse una ectasia posquirúrgica. Como tal, entonces lo que se ha descrito es que como mecanismo esto puede llevar a un deslizamiento de estas fibrillas de colágeno, reclutar células y enzimas proinflamatorias y aumentar incluso la presión intraocular, generando pues la aparición de esta ectasia. Por otro lado, pues de lo último que se ha ido hablando es la aparición de biomarcadores y pruebas genéticas para la detección de pacientes. Se describió que un paciente desarrolló ectasia después de ser llevado a SMILE, a pesar de tener una evaluación tomográfica normal y una evaluación prequirúrgica de la córnea normal. Entonces se encontró que al realizar un análisis molecular había una deficiencia de una enzima que se llama la lisil oxidasa y que los niveles de colágeno estaban reducidos. Entonces esto apareció como un factor de riesgo para detectar ectasia. En pacientes que tengan pues, clínicamente un ojo sano. Así. Esto pues, ha contribuido a que se haya despertado un interés significativo por tener en cuenta los marcadores genéticos para queratocono y pues, tener en cuenta los antecedentes familiares de esto e incluirlo como un factor de riesgo de ectasia. Pero no solamente eso, sino que también es otro tipo de marcadores genéticos. Van a estudiar con las pruebas de ADN simples realizadas por Avelino Labs. Esto fue aprobado en el año pasado por la FDA y nos va a ayudar, van a ser herramientas que nos van a ayudar a dilucidar pues, estos pacientes que puedan estar o no en riesgo de desarrollar una ectasia, a pesar de tener hallazgos normales en otro tipo de estudios. También se detectó que la expresión de TLR2 y TLR4 en la córnea y presencia de células epiteliales en conjuntiva pueden constituir un factor de riesgo predictivo como biomarcador para detectar un queratocono de forma temprana. Pero la idea es que estos biomarcadores nos vayan o sea, que sean como una coadyuvante, o sea, hay que ver todo y tenerlo como un coadyuvante para identificar estos pacientes que son potenciales de desarrollar esta complicación después de ser llevados a cirugía. Y que pues puedan evaluarse de una forma pues adicional sumado a eso. Pues se ha dicho que el tratamiento tenemos diversas modalidades de tratamiento pues está disponible pues lo importante es hacer un diagnóstico precoz de la condición y poder llevar a estos pacientes a cirugía pues, según la indicación. Y así poder llegar a lograr una estabilización, una preservación de la visión, evitando llegar al punto de tener que realizar en última instancia un trasplante de córnea. Se ha dicho pues que no reportado el tiempo medio para
para el diagnóstico de una ectasia después de ser llevado a cirugía es aproximadamente 13 meses, en un rango de 6 a 20 meses. Y también se ha dicho que no es hasta que los pacientes muestran síntomas, pues sean diferencias o disminución en su agudeza visual con un aumento de una miopía con presencia de astigmatismo o que en el cual la toma de la agudeza visual no mejora a pesar de la corrección. Entonces, estos pacientes son los que de forma tardía van a consultar al médico oftalmólogo y van a ser diagnosticados con la condición de una ectasia por. Es muy importante el seguimiento y los controles en estos pacientes. Tener en cuenta dentro de uno de los procedimientos de tratamiento es el entrecruzamiento corneal. Este procedimiento fue aprobado por la FDA en el año 2016 y es efectivo para tratar el queratocono progresivo y precisamente la ectasia positiva refractiva. Con respecto a la evaluación y manejo de estas condiciones, sumamente importante en la detección preoperatoria, pues teniendo en cuenta, conociendo la enfermedad y la gravedad, que es una ectasia por cirugía refractiva, la mejor estrategia es la prevención. ¿Sí? Y esto se suma al hacer una detallada historia clínica, conocer los antecedentes y poder integrar todas estas herramientas, todos estos factores de riesgo que hemos venido hablando en la charla para poder dar, pues determinar qué paciente es o no candidato y pues que sea seguro para ambas partes, tanto para el paciente como para el cirujano refractivo. Los tamizajes en los que se hacen es aplicar una prueba diagnóstica para detectar casos con una enfermedad leve a moderada o con una alta susceptibilidad o sospecha o predisposición de desarrollar la enfermedad. Lo que suele aplicarse, o sea, estos tamizajes suelen aplicarse precisamente para prevenir la enfermedad cuando, pues cuando se tiene en cuenta que si se lleva un paciente a cirugía pues de diferentes patologías, pues, por lo cual se va a llevar a cirugía refractiva, este procedimiento pues, puede alterar el curso de la enfermedad y pues, sabemos ya cómo es el comportamiento de esta cirugía refractiva. Sumamente importante comprender entonces la geometría de estas córneas, reconocer estos patrones anormales, idealmente llegar a un punto de conocerlos de forma más sutil y conocer el impacto que puede tener una cirugía refractiva después de tener un paciente con factores de riesgo o con una predisposición. Entonces eso va a ser lo más importante a la hora de pensar en hacer una detección temprana del riesgo de ectasia antes de cirugía. Y pues que esto en última va a ser un desafío importante para los refractivos. Acá pues de nuevo les traigo el score del doctor Randleman, que pues como habíamos dicho en la clase previa, pues tenía, tuvo en cuenta 5 variables, donde la más importante de todas fue la topografía preoperatoria, yo pues del estromato residual, la edad, la queratometría, la paquimetría preoperatoria, el equivalente esférico. Pero este estudio, este score tuvo muchas críticas, de pronto hubo mucha variabilidad interexaminador, interobservador, con lo cual pienso que entre los dos scores que hemos estudiado hasta ahora, el NICE, el del doctor Navarro, es un score un poco más práctico y cómo viene y nos podemos basar en que tiene pues una significancia estadística demostrada bastante importante y que nos va a servir mucho como herramienta para determinar estos pacientes que tienen un alto riesgo de presentar una ectasia o cirugía de refractiva. Bueno. En cuanto a las limitaciones, pues como les decía, esto está muy directamente relacionado con los criterios de subjetividad para las clasificaciones topográficas corneales. El doctor Navarro nos iba a comentar algo, profe. Sí, quería hacer una anotación pequeñita. Fíjense, sí, si puedes poner el score de Randleman. Fíjense que este es un score que está basado en topografía de reflexión.
ninguno de los parámetros, o el único parámetro que obviamente él utiliza desde el punto de vista de análisis corneal, es el índice de asimetría, con el cual pues estoy totalmente de acuerdo. Me parece que sin duda esos pacientes de bajo riesgo son aquellos que tienen un índice de asimetría menor de una dioptría. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí no se está utilizando ninguno de los parámetros, digamos, lo que aportó la tomografía de elevación. Por ejemplo, la evaluación de la cara posterior, que muchos estudios dicen que ahí es donde está la primera manifestación de anomalía corneal pensando en cirugía refractiva. En el índice que desarrollamos, pues tenemos dos parámetros de la topografía de reflexión, que es obviamente la camas curva y el índice de asimetría, que siguen siendo pues válidos y que nos ayudan a identificar esos pacientes si no tuviéramos un tomógrafo. Y dos parámetros que son que vienen con, derivados de la evaluación tomográfica, que es la elevación posterior, y la paquimetría, que es simplemente pues la sustracción de la cara anterior y la cara posterior. Los topógrafos de reflexión no nos dan espesores ni nos evalúan la cara posterior. Entonces, digamos que otro de las ideas que teníamos es como, no podemos decir que es que la topografía de reflexión no sirve y es mala para evaluar estos pacientes, ni que la tomografía es la única forma de evaluar un paciente. Entonces, tenemos a nuestro criterio cuatro parámetros, dos de cada una de esas tecnologías que consideramos aportan mucha información y pues que trabajando conjuntamente en un índice combinado, pues nos permite evaluar mejor los pacientes. Lo otro es que tienen que acordarse que este índice fue validado para el pentacam, o sea, uno no puede utilizar estos parámetros para otro tomógrafo. Habría que hacer la validación porque obviamente los puntos de corte de normalidad de cada equipo son diferentes, hechos por el fabricante y con sus investigadores, y uno no podría perdón, asumir que los parámetros que nosotros utilizamos para la validación de este índice corresponden, por ejemplo, al Galilei o al MS39 o alguno de los otros tomógrafos de elevación que existen hoy en día en el mercado. Entonces, ese es un punto importante porque el rendimiento de la prueba puede que cambie. Correcto. Randleman es una de las personas que más ha estudiado los mapas epiteliales. Llama la atención que también dentro de sus core no incluya esto, ¿no? Y supuestamente esto veo que está actualizado al 2017. Fíjate el manejo de ametropías por encima de 8 dioptrías, que eso definitivamente ya no se hace. No solo por el espesor corneal que se afecta, sino por toda la alteración aberrométrica que esto genera. Entonces, sí. Pues sí tiene... Yo creo que digamos, este seguramente es una tabla tomada, es la referencia número 5 de este artículo escrito por Dimitri. Y seguramente es una referencia, pero pues este score sí, obviamente, pues es de los años, creo que eso está alrededor del 2008 o 2010. Claro, porque... Y así se quedó el score de Randleman. Por eso lo del mapa epitelial, que es uno de sus temas de ahora de investigación, pues no aparece. Muy seguramente va a aparecer. Nosotros estamos trabajando ahora en hacer una prueba diagnóstica en paralelo, o sea, eso es una forma de evaluar utilizando dos pruebas diagnósticas. Estamos publicando ahorita los resultados de los valores normales de espesores epiteliales en población hispana sana, un trabajo que estamos haciendo con el grupo de la ceguera en México. Ya estamos por mandar la publicación, que es importante porque obviamente la validación de los equipos que evalúan el epitelio, generalmente nosotros utilizamos el Cirrus 5000, que es un OCT de dominio espectral que tiene
Obviamente la validación que se hizo fue con población caucásica. El 85% de la muestra que ellos utilizaron, los de SAIS, para la validación del mapa del CIRRUS, lo hicieron con población caucásica. Entonces, obviamente, ahí de entrada uno puede tener unos valores normales diferentes a la población nuestra. Entonces, ¿qué hicimos? Incluimos casi 200 pacientes, les tomamos el espesor epitelial con el CIRRUS 5000 y comparamos los resultados nuestros con la base normativa que tiene SAIS, que además es bastante incompleta porque ellos, por ejemplo, no estratificaron por edades ni estratificaron por género en un grupo muy pequeño de pacientes, alrededor de 35 ojos. Entonces, pues nos parecía que esos valores pues son bastante arbitrarios. Lo que nosotros hicimos fue comparar los valores nuestros con una publicación de BASADA, que está en el Doheny, en la Universidad de California, con ese mismo equipo, y buscamos, comparamos en 17 zonas de la córnea los espesores epiteliales y evidentemente los espesores, al menos en la muestra que nosotros evaluamos, que asumimos que debe ser similar al concepto que ya está por consenso aceptado de que es un hispano. Hay diferencias con espesores más delgados en nuestra población hispana. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es evaluar los pacientes con el NICE y además hacerles el mapa epitelial y construir una herramienta diagnóstica que nos permita mirar lo que ya conocíamos de la córnea, pero además agregar otro parámetro en Correcto. una prueba en paralelo, donde nosotros podamos identificar más tempranamente esos casos que son casi imperceptibles en la tomografía, porque uno sigue viendo pacientes que uno le hace todos los análisis y pues uno a veces no encuentra realmente anomalía. Entonces uno podría equivocarse operándolos. Hay Siempre se muchas dijo que variables. Sí, perdón, sí, sigue. siempre. Siempre se dijo que la alteración inicial de los pacientes desde el punto de vista desde el punto de vista de las condiciones anatómicas o morfológicas de la córnea, y es la discusión que sigue habiendo, es la cara posterior. Pero estamos evaluando la cara posterior, pero de pronto la primera alteración no es en la cara posterior, sino en el epitelio, no lo sabemos. Y entonces eso es lo que estamos nosotros pensando que puede ser una hipótesis. Vamos a mirar qué nos da el resultado, pero para poder mirar eso tenemos que tener unos valores De normales en normalizar. nuestra población, porque es que nosotros, si comparamos nuestra talla, nuestro peso con relación a población caucásica, es diferente. Entonces, y eso nosotros ya lo confirmamos en un estudio que ya publicamos con espesores retinianos y coroideos. Que hicimos con el grupo de la Fundación Oftalmológica Nacional, con el doctor Francisco Rodríguez, donde también evaluamos los valores normales de espesores epiteliales, de espesores retinianos y coroideos en población hispana, y son más delgados. Entonces, fueron más delgados, eso ya está publicado. Entonces, pensamos que pareciera que sucede lo mismo con el espesor epitelial, no en todas las zonas. Y eso puede ser el primer punto que uno tiene que ajustar, porque de pronto si uno tiene pues un sesgo de comparación, obviamente si uno arranca con un valor normal equivocado, pues puede que no hayan diferencias. Entonces, pues estamos trabajando en eso y posiblemente pues vamos a encontrar ahí algo y pues lo comentaremos cuando ya tengamos todos los resultados disponibles. Muy interesante. Fíjense cómo otras variables como esta que estamos comentando del espesor epitelial, amén de otras formas de analizar la biomecánica corneal, pueden ser algunas de esas variables o desconocidas o que no hemos podido, digamos, poder categorizar bien porque no hay los equipos que lo puedan hacer de una manera confiable. Entonces, bueno, son cosas que se suman al análisis de un paciente
en el preoperatorio de refractiva que nos podrían elevar la seguridad del procedimiento, que es lo que pretendemos. Siendo las 9 de la mañana, vamos entonces a dejar hasta aquí. ¿Qué tanto te falta de tu presentación, Juan? Por ahí 40 diapositivas. Bueno, falta, o sea, el tratamiento. Una media hora para que podamos entonces terminar la próxima sesión y podemos empezar con topografía y tomografía en la segunda parte de la próxima sesión, Francisco. ¿Listo? Doctora, listo. Listo. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, Pedro, por todos tus aportes. Y a todos, gracias por su asistencia. Que tengan un feliz resto de día. Nos vemos la semana entrante. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos.